lanzaron cuatro bombas Molotov en el Club Peñarol. Ocurrió en las últimas horas de este fin de semana. Creen que fueron entre 6 y 7 personas. Quedó dañado tanto el ingreso del club como el restaurante, que está ubicado al lado de la sede. El ataque del edificio ocurrió cerca de las 23 horas del viernes, cuando los sujetos comenzaron a tirar los explosivos y piedras desde el frente de la entidad, ubicada en calle Garay al 2500. Las botellas con combustibles encendidas penetraron el club por las ventanas y no causaron heridos a pesar de jugarse un partido de básquetbol a pocos metros. Quedó dañado el ingreso del club, como así también el restaurante ubicado al lado, donde clientes y empleados tampoco lamentaron heridas de milagro, según indicaron los dirigentes del club. Los responsables no fueron identificados por el momento, aunque ya está trabajando la fiscalía de turno con la policía. También intervino personal de bomberos que controló las llamas y ayudan a estos los videos que se registraron por las cámaras de seguridad del Club Peñarol.